Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus fuerzas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se desmayarán. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová. Una cosa sé, es que habiendo sido ciego, ahora ya veo la luz de mi Señor. Una cosa sé, es que habiendo sido ciego, ahora ya veo la luz de mi Señor. La luz gloriosa que me dio Jesús, cuando por la fe yo vi al Salvador. La luz gloriosa que me dio Jesús, cuando por la fe yo vi al Salvador. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que él me salvó. Lo único que sé es que él me salvó. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Dios les, que el Señor nos hable, amén. Gloria al Señor, la sierva del Señor con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahí en su mente, ahí dígale en silencio, una petición le tiene. ¿Por qué usted ha llegado a la casa de Dios, hermanas? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Le saludamos a todos nuestros amigos y hermanos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Un saludo con mucho amor, mucho cariño y sobre todo con el perfecto amor que llegue a sus hogares. Dios le bendiga en gran manera y a cada siervo del Señor, a cada hija de Dios que viene predicando la palabra en diferentes lugares. Que la paz de Dios sea con ustedes. Gloria al Señor. Ahí vamos a alabarle al Señor. Te alabamos, Padre Santo, te adoramos. Exaltamos tu nombre, mi amado Salvador. Gracias, Señor, por haberme traído una vez más aquí a tu casa. Gracias, Señor, por la vida, por la salud. Gracias, Señor, por una oportunidad más. El poder abrir mis ojos, Señor, en este día, para seguir alabándote y adorándote.
Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por todo el favor que usted nos ha hecho, porque hasta aquí usted, Padre Santo, nos has ayudado. Hasta aquí se ha extendido tu misericordia. Gracias te damos, Señor. Asimismo, Padre mío, te pido por tu palabra. Usted que lo conoce todo, el profundo del corazón de cada uno de tus hijos que han venido y aún de los que están a través de las redes sociales, usted conoce la necesidad que hay en tu pueblo. Oh Padre Santo, sea usted respondiendo conforme la necesidad. Que no sea palabra humana, conocimiento humano. Que nada de mí, Señor, aflore, sino que sea tu palabra bendita, corriendo como ríos de agua viva, Señor, en el interior de tus hijos. Unge mis labios, Padre Santo. Acuérdate de este barro, Señor. Úsame, Señor mío, úsate cántaro. Y gracias te damos, Señor. Oh Padre Santo, liberta, rompe cadenas, satura, Señor. Rompe toda atadura, todo yugo de esclavitud, Señor, aquí en la tierra. Oh Padre Santo, ayúdanos, fortalécenos, cércanos, Padre mío, y paséate, Padre Santo, en este lugar precioso. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, mis hermanos. Bienvenida a la casa del Señor a cada uno de ustedes, así también a las vidas nuevas que nos visitan por primera vez. Bienvenidos y también les amo en el amor del Señor. Hermanos, no deje que el enemigo tome control ni parte en su vida y poner disensión o cualquier emoción negativa que no agrada a Dios, hermanos. Sino que hoy más que nunca debemos estar unidos. Amén. En un mismo sentir, en un mismo espíritu, hermanos. Gloria al Señor. Si el Señor viniera, hermanos, en este momento, y si hay algo en nuestro corazón, pues tenga por seguro que no nos iremos con Él, hermanos míos. Amén. Entonces es necesario que diario a diario y a cada momento siempre estemos a cuentas con el Señor. Gloria a Dios. Bien, ahí cogía su Biblia, gloria a Dios, abran el libro de Efesios. Hace dos semanas hablamos sobre el orden de Dios. Trae felicidad, trae bendición, hermanos. Un martes, gloria a Dios, ¿se acuerdan? Hablamos sobre el varón, todo sobre el varón, todo sobre el orden de Dios. Y bueno, ahí como que las hermanas pensaban de que estoy a favor del varón. No, es la palabra de Dios, hermano. Hay un orden, amén. Y hoy nos toca hablar, pues, la parte que nos toca a nosotras, las mujeres. Que así hoy se agarran duro las hermanas. Nos agarramos duro, hermanos. A ver, ¿cuánto van a poner su cinturón para que no se caigan de la silla? Gloria a Dios, hermano. Y el próximo martes, si Dios permite, pues estaremos hablando de los hijos. Amén. Estaremos hablando de los hijos. Gloria a Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 33. Ya hace dos martes lo habíamos leído todo. Pues hoy nos vamos a centrar solamente en el versículo 33. Gloria al Señor. ¿Todos lo tienen? Sí. Todos lo tienen fuerte, hermanos. Gloria al Señor. Bien, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice así: por lo demás, cada uno de vosotros amen también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Una vez más, hermano, porque no es largote. Vamos a repetir esta porción preciosa, este manjar, hermanos. Por lo demás, cada uno de vosotros amen también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento, no dejen de alabar a Dios. Glorifiquen a Dios, hermanos. Gloria al Señor. El enemigo no quiere que hablemos de la palabra de Dios. El enemigo no quiere que usted ni yo aprendamos. Pero a veces la necesidad está en nosotros, entonces Dios tiene que seguir repitiendo la enseñanza. Amén, porque eso se nos olvida. Y más a todo aquel que le ha dado el COVID, pues el COVID ha afectado un poco a la memoria. Entonces es necesario que Dios siempre nos traiga a la memoria su palabra. El orden que Dios ha dado, hermanos. Hay un orden. Hace dos semanas habíamos titulado
que el orden de Dios trae bendición. Y aquella mujer o varón que respeta el orden de Dios, déjeme decirle que usted ha alcanzado la felicidad. Amén. Que ha entrado el amor perfecto, la paz a su matrimonio, a su vida, individualmente a su vida, luego a los suyos, a su esposo y a sus hijos. Gloria a Dios. El que respeta el orden de Dios, hermanos, no hay secreto. Usted tiene que tener bien en conocimiento, gloria a Dios, como dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, que Cristo es la cabeza de todo varón. Amén. Y todo varón es cabeza de su mujer. Así como Dios es la cabeza de Cristo. Ese es el orden. Ese es el orden perfecto. Amén. Y si usted y yo reconocemos ese orden, todo irá de maravillas en su hogar, hermanos. Muy aparte de la función que le toca a cada integrante de la familia. Porque cada integrante de la familia tiene algo que ejecutar. Tiene una función específica. Gloria a Dios. Amén. Entonces, cuando cada integrante de esta institución divina, que es la familia, fue establecida ¿por quién? Por Dios desde un principio. Recuerden en capítulo 1 dice que la tierra estaba vacía, estaba desordenada y vacía. Eso nos da un entendimiento que nuestro Dios es un Dios de orden. Amén. Entonces llenó la casa, preparó este mundo para que el ser humano, su creación perfecta, su corona, su gloria, hecha por Él, vive en un hogar que Él lo ha elaborado con todos los colores, con toda la forma, con animales, todo, para que el ser humano se desarrolle, crezca y se multiplique. Amén. Gloria al Señor. Pero de pronto, hermano, fue pasando el tiempo y el enemigo no le gusta todo lo que Dios establece. Entonces a él le gusta que el hombre desobedezca a Dios y crea un desorden. Empieza a minar sus pensamientos con ideologías, con formas que no se adecúan a la voluntad de Dios. Y pues hoy pues tenemos esos hogares que quieren formar, ¿no? Hombre con hombre, mujer con mujer, un viejito con una niñita, un hombre viejo que se cree niña, un hombre que se casa con un animal. Gloria al Señor. Que el papá puede estar sexual, vivir con su hija. El abuelo, si quiere, se casa con la nieta. Hermano, esto se da aún en los artistas mismos. Hay un morenito que ahorita no me acuerdo su nombre, pero está con su nieta ahorita. Son artistas de Hollywood. Ya uno está viejito, moreno es, canoso, se pone arete, está viejo y está con su arete ahí. Bueno, es que está esclavo del mundo. Antiguamente, hermanos, a los animales, al ganado, se le ponía sus armeñas acá, acá en su oreja, un pedazo de hilo, de colores, de tela, para que su propietario reconozca lo que es suyo. Y nosotros no somos propietarios del mundo, hermanos. No somos propiedad del mundo para andar ahí con colgado acá, zarcillo aquí, zarcillo en la lengua, hermano, tan doloroso que es acá cuando nos sale hasta un juego. Imagínense lo que se pone en esos adetitos, no sé cómo harán, hermanos. Gloria al Señor. Pero están marcados, están sellados, porque son propiedad del mundo. ¿Y el dueño del mundo quién es? El enemigo de Dios, que el Señor lo reprenda. Entonces Él ha venido a robar y matar y destruir lo que Dios ha creado con mucho amor, hermanos, para el ser humano. Gloria al Señor. Y entonces aquí hemos leído, gloria a Dios, por lo demás, en el versículo 33 del capítulo 5 de Efesios, por lo demás, cada uno de vosotros amen también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La mujer, hermanos, es la ayuda idónea. Y la palabra idónea significa, gloria a Dios, aquel ser que está llamado a ser la fortaleza del hombre. Aquel ser que está llamado a ser su complemento del hombre. Está en Génesis capítulo 1 y 2, gloria al Señor, ¿no? Entonces, ¿qué más es la idónea? Es aquella que está llamada a ser la motivadora, el motor del hogar, el que va a animar a su esposo. Que en los momentos difíciles que el esposo tenga, ella pueda estar a su lado para darle aliento,
para ayudarle, no solamente la parte material, sino emocional, físico, ver su bienestar de su esposo. Gloria a Dios. Y también en la parte emocional, espiritual, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, la mujer es toda esa integridad que Dios demanda de ella ser idónea. Una integración total para el bienestar de su familia y de su amado esposo. De aquel que es su cabeza. Habíamos visto la clase pasada, en la predicación anterior, habíamos visto que el hombre es la cabeza. ¿Qué más? Que es el mayordomo. ¿Qué más? Que es autoridad. Pero esa autoridad es ejercida con amor. Es ejercida con amor y con entendimiento. Porque a veces el varón quiere estar con su esposa, pero ella se encuentra indispuesta por salud. Y hay varones que no entienden. ¿Ah? Son necios. Y esa parte no considera a su esposa. Y le viene con cosas, con situaciones, ¿no? Con dichos de refranes que tiene como todo hombre impío. Por lo que no quiere estar ni ceder con ella. Pero no entiende que ella no está dispuesta físicamente. Ya sea por una situación de inflamación o un trastorno hormonal. No entienden a veces. Y eso le pasa a aquellos hombres que no son entendidos. Aquellos hombres que no están conectados con Dios, hermanos. Entonces habíamos visto que el varón era cabeza del hogar, de la mujer, autoridad con amor, era mayordomo y era el sacerdote de la casa. ¿Qué más era? Era el protector. ¿Se acuerda que lo dijimos? Era el que va a salir adelante a enfrentar y defender a su familia, a su viña que Dios le ha dado. Defender. Lenguaje de señas, defender, ¿no? Defender a su familia. Gloria al Señor. Entonces, el hombre está llamado a eso. Y no solamente a defender, a proteger, sino también a poder cubrir todas las necesidades que pueda haber en el hogar. Y una de las necesidades que mayormente la mujer pide a grito es la consideración. No pide un sueldo. ¿O alguien aquí le han dado un sueldo? A ver, alguien que un cheque, algo. Alguien, a ver, levante la mano. Nadie, ¿verdad? Gloria al Señor, nadie acá hacemos las cosas en la casa por un sueldo. Lo hacemos porque amamos a nuestro esposo, amamos a nuestros hijos. Y porque también en nosotros hay un sentido de responsabilidad. Si nos casamos, es por el Señor quiere que seamos felices, por eso que nos casamos. Yo, ¿quién se casa para ser infeliz? A ver. A ver, ¿quién de aquí se ha casado, se ha unido a alguien para ser infeliz? Nadie. Todos buscan su padre. Y qué tan fácil, ¿no? Mire, con nuestro padre estamos ¿cuántos años? Nos crían en la niñez, desde que nacimos, estamos niños, infante, adolescente, joven, adulto, a veces se casan a los 30, 34, a veces 40, y de pronto nos estrellamos con alguien y viene esa palabra, no vio, o sea, no vio quién le atropelló, pues que es novio, ¿no? No vio quién le atropelló. Gloria a Dios. Y como no vi quién la atropelló, pues se llaman novios, porque no vieron, pues. Entonces, de un pronto quedan estrellados, pasa un tiempo, con los padres vivieron años y con el varón o la mujer que no lo conoce ni años, ahí mismo se van. ¿Cuántos se han ido así? ¿Ah? ¿Cuántos años yo con mis padres? Ni bien me conocí con mi esposa, al toque me casé y me fui. Con un extraño me fui. ¿Verdad? ¿Quién se ha ido con un extraño? Todos nos hemos ido con un extraño. O con una extraña no hemos ido. Gloria a Dios. A ciegas nos hemos ido con él o con ella, hermanos. Pero ahí el primer día de amanecida. ¡Guau! ¿Qué pasó? ¿No estás peinada? ¿Tú no estabas así cuando te conocí? Ahí viene lo bueno, pues. Aleluya. ¿Ah? Y a veces cuando está mal del estómago, hermanos. ¡Ay, ay, ay! ¡Santo Dios! ¡Máscara! ¡Ay, sí queremos la máscara, ¿verdad? Pero a veces todo, cuando hay amor, hermano, todas esas cositas se soportan. Y si sabemos que nuestra pareja está mal ya del estómago o algo, es comprensible, es entendible. Ahí mismo uno va y le prepara su anís, le da su gaseobé, ¿no? Gloria al Señor, o algo para el estómago. Si está con el estómago que le corre, Bactrim fuerte. Gloria a Dios, con su tecito con limón y ya está.
Gloria al Señor. Uno ve la manera de darle salud al hombre que amamos o a la mujer que amamos, hermano. Porque yo me casé para ser feliz. Esa es nuestra concepción, ¿verdad? ¿Va a haber dificultad en el hogar? Sí, lo va a haber. Gloria a Dios. Pero cuando nuestra voluntad y nuestro matrimonio está conectado con Dios, hermano, todo lo que ven es así, suavecito. Ni siquiera te acuerdas que ha pasado un mal momento. Cuando mi esposo predicaba, decía, estábamos en el cerrito, en Estera. Y decía, sí, pero era bien bonito. Pero mi esposa se lo contaba medio traumante, ¿no? Pero yo estaba feliz. Gloria a Dios. Me decía que todos los, cuando los terroristas dinamitaban las torres, se apagaban todas las luces, podíamos ver el cielo estrellado. Y él me decía, se volvía poeta, hermanos. Gloria a Dios. Me decía, mire, hija, no hay millonario como nosotros que tiene un techo estrellado. Gloria al Señor. Y cargado mi Juan Pedro ahí en mis brazos. Gloria a Dios. En el Cerrito Feliz, en Campoy, en la avenida 28 de Julio, así se llama la avenida. Gloria a Dios, allá en Campoy, San Juan de Origancho. Ahí viví en ese cerrito, que era el terreno de mi cuñada. Mientras que ella estuvo en Venezuela, yo estuve cuidando su terreno con mi esposo. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, nosotros, ahora las mujeres, que es la parte que nos toca a nosotros, que somos la ayuda idónea. Ya les hemos dicho, idónea es el ser llamado a ser fortaleza, a ser su fundamento del hombre, su complemento, su ayudadora, su animadora, la que le echa fuego para que siga adelante y siga jalando el barco el esposo. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Ella está, pero a pesar de eso, ella está sujeta a su marido. ¿Eh? Ella está sujeta a su marido. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer debe estar sujeta a su marido? Porque supuestamente ella ve en su marido al Señor. En su marido ve al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahí ya no se pongan media, están preguntando, pero ¿cómo es esto? Mi esposo no ve al Señor. Yo no veo al Señor en mi esposo. Ya me están mirando medio raro, pero espérate, ya vamos avanzando. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Es que ella ve al Señor a través de su marido y ella reconoce, gloria a Dios, la autoridad en él puesta por Dios. Aleluya. Y al hombre le fue dada la mujer por Dios. Y la voluntad de Dios y mandato de Dios es que la mujer se mantenga sumisa a su marido. Esa es la orden. Y eso es lo que debemos entender y reconocer nosotras, ese orden de Dios. Ahorita ya voy más abajo, donde voy a decir, sí, hermana, pero usted no conoce a mi marido como es. Pete, pete. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Ya? Ella es la ayuda idónea. Es su ayudadora de su marido. Es su apoyo para cualquier circunstancia en el hogar, en el matrimonio. Aún situaciones económicas que pueda haber, hermanos, la esposa debe ser sabia en ayudarle al esposo. Hay, ahora estamos viviendo un tiempo en el cual solamente el hombre ya no puede trabajar, tienen que trabajar los dos. Y esto no es de ahorita, ya son de buen tiempo, que la mujer viene apoyando en el hogar, hermanos. Pero que eso no debe ser una causal para que la mujer se enseñoree sobre el hombre. ¿Ya? Así usted gane más que él. Así usted provea más que él. Usted no se puede enseñorear. Gloria al Señor. Porque la palabra lo dice que él es tu cabeza. Él es tu autoridad. Amén. Gloria a Dios. Ahora, si tu esposo es débil, es irracional o es incrédulo, déjame decirte que a ti te espera tremendo trabajo para ganarlo. Acabamos entrando ya. Te espera tremendo trabajo. Pero tú tienes que entender que este trabajo tú no lo vas a pelear tú sola. Tú lo vas a tener que pelear con mucha conexión con Dios. Si tú tienes un esposo débil, irracional, incrédulo, ateo, tú estás en la plena necesidad, hermana, que te tienes que estar conectada con el dador de la vida, con el dador del amor, con el dador de la paciencia. Gloria a Dios, para que tú puedas soportarlo hasta que Dios termine la obra en él. Y el hombre se santifica hasta eso, hasta ese proceso, el hombre se santifica por tu causa, o sea, por ti, porque tú estás pagando un precio. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 3. Ahí lo dice. Ahorita ya lo vamos a leer.
Gloria a Dios. La sumisión, mis queridas hermanas, es un mandamiento positivo de parte de Dios. Que usted se someta a Dios. Y ese sometimiento, hermanas, que usted va a hacer, usted va a traer alegría, felicidad. Y está tratando de pelear que haya armonía en su casa. Está luchando usted espiritualmente para que haya armonía en su casa. Aún cuando el hombre gruña, salte, se pare cabeza, le haga lo que se haga, mientras que usted se muestre centrada en las cosas de Dios y mantenga usted el orden en su casa, con sus hijos, no le eche más leña al fuego, contenga su lengua, gloria a Dios, ese hombre solito está peleando, solito se amarga, hasta que se cansa y por último se va y se baña y se echa su cama. Gloria al Señor. Ya peleó solo, renegó, comió amargamente. Y si usted le sirve la comida, aunque esté renegando, usted acompáñelo. Pero no abra su boca para contender. Amén. Porque la palabra blanda aplaca ¿qué cosa? La ira. Gloria al Señor. A veces viene ofuscado de afuera. ¿Qué sabe Dios cómo le habrá pasado el trabajo? O quién sabe qué circunstancia habrá tenido en el lugar donde se desempeña. No lo sabemos. Y a veces ellos, en lugar de compartir su situación con su pareja para poder darle ánimo, es lo que hace renegar, fastidiarse, aburrirse. Gloria a Dios, ¿no? Y los hijos aún tienen miedo. Si papá llegó molesto, no salen de su cuarto. Gloria a Dios, esperan que se vaya a su cama para recién ir a buscar en las ollas a la cocina. Gloria al Señor. Y acá vamos. Pero hermana Ana, fácil es someterse a un varón que ama a Dios, que es temeroso, es respetar el orden de Dios, que Dios ha establecido. Es fácil. Pero acá hay una historia bien preciosa, hermanos. Una historia. Dios no se ha olvidado, hermana, de responder tus inquietudes. Dios sabe lo que usted piensa. Y para eso dejó un manual de vida, con historias, con ejemplos, con testimonio, para que usted y yo leamos la palabra, nos alimentemos de ella, aprendamos de ella, para poder saber qué hacer, cómo actuar, cómo proceder, hermanos. Y vamos a ver este ejemplo, hermanas, en Primera de Samuel. Pásale la voz a tu hermanita. Uy, vamos a leer una historia, díganle. Gloria a Dios. Y es una historia muy conocida por todos. Gloria al Señor. Primera de Samuel, ¿lo tienen? En el capítulo 25, sí, 25, que tiene por tema David y Abigail. Amén. Gloria a Dios. Y lo vamos a leer, hermanos. Vamos a leerlo hasta el versículo. A ver, hasta el versículo 30. Vamos a leer hasta el versículo 30. Gloria al Señor. Todos atentos, ¿están atentos? Dice que murió Samuel, el profeta Samuel. Y se juntó todo Israel. Y lo lloraron. Y lo sepultaron en su casa en Rama. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000. ¿Cuánto tenía? 3,000. ¿Y cuántas cabras? 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en el Carmel. Hermano, déjenme decirle, esta costumbre tenían ellos. Cuando ellos te pelaban, le esquilaban a sus ovejas. Ellos, después de esquilar a sus ovejas, hacían un gran festín, hacían fiesta, cocinaban en abundancia, se repartía cantidad de vino, el mejor vino. Era una fiesta, hermanos, solemne, y todos comían, todos se satisfacían. Entonces ellos festejaban así el esquilar a sus ovejas. Gloria a Dios. Versículo 3. Y aquel varón que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Nabal. Y su mujer, ¿cómo se llamaba? Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras. Y era del linaje de Caleb, de la tribu de Judá. Era lo único bueno que tenía este hombre, hermanos. Y oyó David en el desierto que Nabal estaba esquilando sus ovejas.
Entonces envió David a 10 jóvenes y le dijo: subí a Carmel e ir a Nabal, saludarle en mi nombre y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Gloria a Dios. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en el Carmel. Versículo 8. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido a buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿y quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darles a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y le dijeron a David todas estas palabras que le había dicho Nabal. Entonces David dijo a sus hombres: ciñanse cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso ¿a quién? Abigail. Fue corriendo a avisar a su esposa de Nabal, Abigail, diciendo: he aquí, David envió mensajero del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zarido. ¿Qué significa zarido? Los ha humillado. Zarido significa humillado. Los ha humillado. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona, le dice a David, a Abigail, ¿no? Reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail, como buena mujer administradora, tomó ¿qué cosa? Tomó luego 200 panes. Aparte de ser administradora, era una mujer que sabía lo que tenía, hermana, en casa. ¿Usted sabe qué tiene en su casa? ¿Sabe cuánto arroz, cuánto fideo, cuánto menestra tiene, cuánto aceite, cuánto le falta, cuánto le va a durar? ¿Ah? ¿Sabe cuánto tiene? ¿Sabes también dónde están tus hijos? Gloria al Señor. ¿Dónde andan tus hijos? ¿También sabes? La mujer es idónea, aparte de ser buena administradora, sabe dónde están todas las cosas y también sabe dónde andan sus hijos. Gloria a Dios. Tomó luego 200 panes, 200 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas de pasas, 200 panes de higo seco, y lo cargó todo en un asno. Y dijo a sus criados: id delante de mí y os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal, y montado en un asno descendió por una parte secreta del monte. ¿Ah? Una parte secreta. Ella fue por el lugar secreto. Ahí dicen los estudiosos que toda mujer entendida siempre busca en los momentos difíciles el lugar secreto. Aun cuando no subamos al monte como subió Moisés, como subió Abraham, como fue Elías en el Carmelo, nosotros debemos subir al monte de la oración, hermanos. Gloria a Dios. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni a un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó
prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y a vengarte por tu propia mano. Sean, pues, como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi señor será ligada con el haz de los que viven delante de Jehová, tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que he hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Qué preciosa historia, hermanos. Qué preciosa historia. Ahí tenemos mucho que aprender de ella, hermanos. Usted, hermana, que hoy nos toca hablar esa parte. Ya hemos hablado del varón, de la cabeza. Ahora nos toca a nosotros reconocer que somos la ayuda idónea. Y miren, esta mujer era hermosa. Era una mujer entendida. Gloria a Dios. Esta mujer, hermanos, tuvo un buen entendimiento. Era de hermosa apariencia. Era inteligente. Era sabia. Era firme. Era fuerte. Fuerte porque no tuvo miedo a David. David bien pudo haber sacado su espada y cortarle la cabeza. Pero ella no tuvo miedo. Fue persistente porque le hablaba. Ustedes hemos leído, ¿verdad? Ven con qué dulzura, cómo ella entró, cómo se inclinó a los pies, con qué palabras, hermanos, de humildad, de sumisión, de entrega. A pesar, ella no tuvo temor de perder su vida. Porque ella pensaba no solamente en su marido ni en su hogar, sino pensaba en todos los que con ella vivían. Quiere decir que era una mujer que no era egoísta, que no solamente pensaba para sí. Gloria a Dios. Era amable, era sensata, valiente, sumisa, de un corazón dispuesto al servicio. Gloria a Dios, al servicio de ser una mujer pacificadora. Una mujer que buscaba la paz, no quería que haya batalla, no quería que haya derramamiento de sangre. Amén. Era respetuosa, humilde, clara, directa. Porque le habló con mucha sabiduría y respeto y le fue al grano. Y dijo, y reconoció ella que su marido se llama Nabal y le dijo la característica, así como su nombre necio, así era su actuar. Gloria al Señor. Y ella fue directa al grano. Gloria a Dios. No es que estaba hablando, criticándole a su esposo, no. Decía lo que era cierto, lo que era verdad. Porque esta mujer, muy aparte de ser sabia, hermosa, era una mujer transparente. Era una mujer que no, porque hay a veces hay mujeres, hermanas, por a veces conseguir lo que ellas quieren, usan su astucia, sus mañas. Gloria a Dios. Y Dios nos manda a través de ella que debemos ser clara, directa y transparente. Amén. Tenía la gracia, era una mediadora, ¿sí o no? Se dice que ella más o menos da un ejemplo como de Jesucristo. Era una mediadora entre lo que iba a hacer David contra Nabal, ¿no? Que era malo y perverso. Ella era una mediadora buscando la paz. Que no acontezca tal, no maldad, sino era correcto lo que iba a hacer David. Porque cuánto tiempo le fue cerco a la parte económica de este hombre, de su ganado, allá en la pradera. Gloria a Dios. Pero él no quiso reconocer ese bien que le hizo David con todo su ejército.
Ahora, ¿cuál es la característica de Naval? Aquí ya hemos leído el texto y vamos a ver. Naval, la Biblia lo describe como rudo y de mala conducta. Naval en hebreo significa tonto. Era un hombre insensato, fiestero, borracho, necio, duro, gloria a Dios, áspero, egoísta, tacaño, glotón, hombre con un corazón lleno de maldad, de mala actitud, un mal agradecido, gloria a Dios, no entendido en sus razones, mal genio, no apoya a su esposa, causante de problemas en su hogar. Era un hombre que no sabía escuchar, porque recuerden que vino sus soldados de David a hablar a Naval y él no supo escuchar, cerró sus oídos. Cambio, uno de ellos escapó y fue donde Abigail y le contó todo lo que había acontecido con los jóvenes que fueron a hablar con Naval, su esposo de Abigail. ¿Y Abigail qué hizo? ¿Cerró sus oídos? No, una mujer que sabe escuchar. Una mujer que sabe resolver problemas. Hermana, nosotras debemos ser mujeres prácticas, mujeres que resolvamos problemas, no esperar que cuando venga el marido usted le amontone todo el problema que pasó todo el día. Usted como mujer sabia tiene que ir resolviendo las situaciones que van viniendo a casa, ya sea con los hijos, ya sea con el arriendo, ya sea con la parte económica o de repente algún aspecto espiritual. Usted ya tiene que ir. Si es aspecto espiritual, usted ya va pagando el precio con rodillas, orando para que lo que venga la noticia a su esposo no le cause un impacto tan fuerte. Gloria a Dios. Y lo derrumben a su esposo. Usted siempre tiene que velar por el ánimo. Cuando la cabeza está bien, hermano, todo el cuerpo anda bien. Cuando el varón está bien saludablemente, íntegramente en el corazón, pensamiento, en sus emociones y en su vida espiritual, hermanos, ese barco va en viento en popa. Tu hogar va, hermanos, con la bendición de Dios, porque hay un respeto en el orden que Dios ha dado y usted está cumpliendo lo que Dios le está mandando. Gloria al Señor. Hermana, pero me es difícil. Sí, es difícil con hombres que son incrédulos, necios, son esclavos del pecado, del vicio. Yo sé que es difícil, pero con Dios, hermanos, tarde o temprano, eso se va a acabar. Y un día reirás de lo que hoy tú lloras, de lo que hoy te hace aflicción, de lo que hoy te hace sufrir. Un día reirás y te gozarás y darás testimonio de cómo fue tu vida, de cómo Dios te honró, de cómo Dios respondió tus oraciones, de un hombre así, de un hombre tal, un hombre esto, un hombre el otro. Gloria al Señor. Un día reirás y serás de testimonio y de ejemplo para muchas mujeres como tú, que pasaste por ese valle de dolor, de lágrimas. Podrás dar testimonio y le dice: mira, yo también pasé por ahí, pero yo hice esto, hice lo que hizo Abigail. Me llené del Señor, me conecté con Dios dentro de su voluntad y pude recobrar ánimo, pude animar a mi esposo, pude ser la ayuda idónea, aun cuando él se mostraba áspero conmigo, aun cuando él no me valora, no me respeta, no me considera, me trata de tal por cual, gloria a Dios, me golpea, me maltrata delante de mis hijos, me insulta. Trae sus amigos de noche, hace que yo haga fiesta, que le cocine a sus amigos, baile con sus amigos. Yo sé que es eso, hermana, porque yo lo he vivido en mis padres. Gloria al Señor. A mi mamá le llamaba cuando iba mi papá con una fiesta, ojalá que no me esté mirando. Cuando iba a una fiesta y se ponía a conversar sus palabras en doble sentido con otros hombres, y mi mamá estaba a su ladito, sentada, y el hombre le hacía seña, dice mi mamá. A mi papá por mi mamá. Y mi papá decía: no hay problema, zanahoria, zanahoria. Y mi mamá se quedaba pensando: ¿por qué dirá tanto zanahoria, zanahoria? Mi mamá se va al mercado y le dice: casera, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí. ¿Por qué? ¿Qué significa cuando a uno le dicen zanahoria? Ah, que eres una tonta, que no entiendes. Mi mamá se fue a la casa. Yo la vi llorar, hermanos. Le vi llorar.
Hermanos, cuando el varón sabe respetar a su esposa, aun cuando no tenga abundancia, el simple hecho de traerle un caramelito a su esposa o una fruna, gloria a Dios, abre la envoltura y le dice: mi amor, mi negrita, mi cholita, mi gordita, como tú la llames, abre tu boquita, cierra tus ojos, saca tu lengüita, pum, le colocas el caramelo, hermana, y ella mete, ella no está, ella saborea el sabor del dulce, pero ahí mismo, hermano, se prende ahí el chip y dice: se acordó de ti. Eso es lo que piensa uno, se acordó de mí, por eso me trago. No está pensando tanto del dulce o la fruta que le gusta, está pensando en que él se acordó de mí, por eso me lo trajo. Gloria a Dios. Y eso yo lo vi en una familia. Cuando yo iba a hacer la tarea con mi compañera, se llama Blanca Canchari, me voy a su casa, gloria a Dios, y yo veo que su esposo, su papá sube, deja el mercado para el siguiente día y le dice a su esposa: hijita, ábrete tu boquita, cierra tus ojitos, y veo que saca un caramelo, pues lo pela, ¿no? Yo estaba con mi lapicera así, mi boca golpeando, mirando, y veo pues que le mete el caramelo. Y yo suspiré y dije: ¡ay, qué romántico! Dije yo, ¿no? ¡Qué lindo! Y le digo a Blanquita, le digo: Blanca, ¿siempre hace tu papá eso? Sí, Anita, me dice. ¡Qué lindo! Le digo. Y bueno, yo me voy a mi casa. Feliz, me voy con mi mochila, porque ya hice toda la tarea en la casa de mi amiga. Voy a la casa, dejo mi mochila. Mi mamá estaba en su cuarto, pero no sabía a qué distancia estaba. Mi papá estaba en la sala. Le digo: papá, papá, ¿por qué no un día le traes un caramelito a mi mamá? Le digo. Le dice que cierre sus ojos, que haga su boquita. Porque yo acabo de venir a la casa de mi amiga Blanca y su papá le ha hecho así. Y siempre, y qué bonito, papá, así a la mamá. Eso lo hacen los idiotas, me dijo. Gloria a Dios. Yo me agaché y me fui a mi cuarto. Cuando yo paso para mi cuarto, la vi a mi mamá que estaba agachada y llorando. Ella alcanzó a escuchar, hermanos. Hermano, cuando el hombre, a pesar que es cabeza, no reconoce, no valora y no riega con detalles a su esposa, va matando ese amor, ese vino va poniéndolo agrio cada día, y hasta tal punto que ese vino se vuelve insípido y ya no hay amor, ya no hay la gracia, ya no hay el deseo de atenderle. ¿Están escuchando usted, varón, que está a través de las redes? ¡Aleluya! Usted que es padre de familia, usted que es esposo, cuando usted no hace eso, va transformando eso que empezó con ese buen vino de amor, de buen trato, se va acabando. Hermanos, al final el enemigo aprovecha toda esa circunstancia para terminar de destruir el hogar. Porque la puntería no solamente son con ellos dos, sino los hijos. La generación que Dios quiere salvar, la generación que Dios quiere perpetuar, este manual de vida, hermanos, la Biblia, su palabra, Dios quiere perpetuar en esta generación que se viene y las que han de venir, gloria a Dios, es aquello lo que está apuntando el enemigo, gloria a Dios, aleluya. Abigail se casó con David, hermanos, con David, porque mire, cuando ya pasó todo el incidente, ya no David, ya no fue a vengarse, gloria a Dios, su esposa Abigail le cuenta todo lo que iba a acontecer a Nabal. Y cuando Nabal se entera, se quedó petrificado, se asustó. Y a los 10 días murió. Me supongo yo que habrá pasado un buen tiempo, en la cual David va y busca a Abigail y la toma por su esposa, por su mujer. La pregunta es, y lo voy a hacer porque varios han preguntado, pero Abigail al casarse con David, ¿era correcto? ¿Al casarse con David era correcto? Bueno, sí, sí era correcto que se casara con David porque ella era viuda. Porque ella quedó viuda. En Romanos 7:2 nos dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras que éste vive. ¿Ah? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Por eso que se casó Abigail con David. Otra pregunta que a veces se hacen: ¿Dios sacó a Abigail de esta situación con Nabal? Sí, Dios permitió, porque era una mujer que venía ya sufriendo buen tiempo. Buen tiempo ella venía sufriendo, ya había pagado el precio.
Y Dios también había resuelto la circunstancia de Nabal para con su vida. Se murió sin que David tenga que poner la espada. Y Dios lo permitió. Dios abrió las puertas y Dios sacó a Abigail de esa circunstancia dolorosa que sabe Dios cuántos años, porque no lo dice la Biblia, que vivió ella con él. Pero en ese entonces, hermanos, ¿en qué se equivocó Abigail? En que se casó con el hombre incorrecto. ¿Pero fue culpa de Abigail? No fue culpa de Abigail. Porque en ese entonces los papás del hijo le escogían la esposa al hijo. Aleluya. O sea, los padres escogían qué esposa se iba a casar con su hijo. Y entonces los papás de Abigail, ni cortos ni perezosos, así hay padres que a veces le buscan un buen postor económico que se una con un buen hombre que tenga una posición, ¿no? Y que ya tiene referencia. Entonces la soltaron facilito a Abigail, y por eso que se unió. Porque ¿qué hace una mujer hermosa y sabia con un hombre con esa característica? Perverso y malvado, hermanos. En ese entonces la decisión de la mujer no tenía ningún valor, hermanos. Démosle gracias a Dios que nosotros estamos viviendo en un tiempo en el cual nosotros podemos elegir, con el cual nosotros nos enamoramos. Pero sí hay que pedirle a Dios, si es la voluntad, que él o ella es para nuestros hijos. Y hay que orar desde que están pequeños, no cuando están grandes, hermano. Si ora por nuestros hijos desde que están pequeños, gloria a Dios, para que Dios ya desde ese entonces los guarde. Y guarde el que va a ser su compañero, su complemento. Si es mujer, su idónea. Si es su esposo, su cabeza. Que sea una cabeza sabia, entendida, con autoridad, pero con amor. Que esté conectado con Dios para que pueda ser un buen sacerdote de su casa, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Es una gran prueba, hermanos, en estos tiempos que vivimos. Es verdad. Hermanos, Dios, ay, que Dios me haga ese milagro a mí también, porque mi esposo es así, como Nabal. Hermanas, no, no está resuelto así. Yo sé que hay muchas Abigailes aquí, hermanas. Y hay muchos Nabales. Pero que Dios no va a hacer eso, hermanos. Ya dejó un ejemplo aquí en la Biblia. Y tenemos que actuar como ella. Ser sabio y esperar en la voluntad de Dios. Si tú le eres fiel a Dios, hermanas, y ese hombre no cambia, Dios tiene resuelto ya para él. Si él se arrepiente, bendición va a poder alcanzar. Pero si no, las consecuencias él va a tener que sufrir. Pero que si tú le eres fiel, tú que eres como una Abigail, hermanos, gloria a Dios. Vámonos a primera de Pedro, gloria al Señor. Capítulo 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 1. Versículo 1. 1 Pedro capítulo 3, 1. Dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestro marido, para que también los que no creen a la palabra, o sea, los que, así como tú tienes tu Nabal, ¿no?, sean ganados sin palabra. Por la conducta de sus esposas, por la conducta de las Abigailes. Pelea tu buena batalla, mi hermana. Pelea ahí. La cosa no está en huir, porque donde tú vayas, siempre estará la situación pendiente en tu vida. Versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, vosotros, maridos, igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. La mujer es fuerte, hermanos. Nosotras las mujeres somos fuertes. Yo me considero una mujer fuerte, hermanos. Y no por mi propia fuerza, sino porque yo sé que mi fuerza viene del Señor. Porque el Señor nos da la fuerza aún donde no la hay. De ahí Él nos da fuerzas. Y muy aparte de eso, Dios nos preparó para ser mujeres fuertes.
Por eso que podemos soportar el parto. Todas aquellas que han dado por natural, ¿no? Natural. Porque ahorita toda la moda es cortar. Y le miente el médico. Está podálico, está atravesado, está con el cordón en la cabeza. Todo es por sacar plata. Es que no se dan cuenta. Gloria a Dios. No, que me corte mejor para no sufrir. Hermana, encomiéndate a Dios y cógete de la fuerza de Dios y dé a luz como tiene que ser, como dice la palabra. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para que sepas qué es dar a luz y ame más al hijo que has creado, que has dado a luz. Gloria al Señor. Vosotros maridos, igualmente viví con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Seremos fuertes, sí, pero también somos débiles. Somos delicadas. Cuando una palabra, hermano, nos puede derrumbar. ¡Aleluya! Una palabra, una frase, nos puede tirar al piso a nosotras, las mujeres. Gloria a Dios. Así como somos fuertes, así también rapidito. Por el hombre que esperamos que nos proteja, nos diga muchas, muchas emociones saludables a nuestra vida, nos diga una palabra que nos daña, hermanos. Hermano, nos tumba. Y es como que tú has recorrido todo lo que has hecho, es como que no hubieses hecho nada. En vano ha sido todo lo que has sufrido, has padecido, te has trasnochado. Gloria a Dios. ¿Y para qué? Para que con una simple palabra que te diga aquel que te profesó un tiempo amarte hasta la muerte, y a pesar lo que venga, haya o no haya, dijo amarte, y hoy te diga que ya no te quiere, o que estás muy gordita, ¿ah? O que hueles, ¿ah? Te estás arrugando, pues con ella te casaste, pues. Tú la desgastaste. Ambos se desgastaron. Pero alégrate con la mujer de tu juventud. Y mira solamente aquella mujer que Dios te dio por compañera. Compañera hasta la muerte. Y usted, hermana, amada hermana, nunca compare a su esposo con el esposo de otra hermana. Siempre mira a aquel esposo que Dios te ha dado. Ese debe ser, como se dice así, ¿no? Tu estrella. ¿No? Hay muchos, ¡ay, qué artista! Hasta suspira cuando venga el artista. ¡Ay, me gusta Leodán, sus canciones, Leodán! ¡Cuántos recuerdos! No, hermana, tu Leodán es el que está ahorita a tu lado. Ese es tu Leodán. ¿Ah? Ese es tu Charles Atlas, ¿te acuerdas que el pastor le decía? Ese es tu Charles Atlas, nomás que ahora ya no, lo de Charles Atlas acá se fue para abajo, hermanos. ¿No? Igual, nosotras las mujeres cuando nos conocieron, ¿no? Teníamos una cinturita de avispa, ya pues, ya no tenemos ni de avispa, nada nos queda, ni la avispa, ¿no? Gloria a Dios. Es más, nos estamos deshidratando, nos estamos encorvando, achicando, hermanos, nos estamos secando. Gloria a Dios. Gracias a Dios que el Señor ha dado sabiduría al hombre y ha creado las cremitas, ¿no? Las que hidratan. Ahí nos hidratamos, echamos cremita, que no es malo. Echarse un poquito de cremita, hermano. Un poquito de ayuda. ¿No? Gloria a Dios, para que por lo menos Él vea algo de placidad, hermana, dureza en la piel. Gloria a Dios. Gloria. Y si sale una manchita, hay que poner toda la mano al sol para que se manche todo, hermano, y se desparezca, no se ven las lunares. Gloria al Señor, hermano. El Señor es bueno. Amén. Entonces, vamos aquí. Dice, como vasos más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ah? No tengan estorbo, hermanos. Que así, esto es un mandato de Dios. Hemos hablado todo lo que tenga que hacer la mujer para llevar en armonía su hogar. Aprender de Abigail, hermanos, que tuvo un hombre como lo que hay ahorita. Y de esos hombres abundan. Y de todas las características que hemos leído de Nabal, no sé cuántas cualidades de Nabal, de repente tú encajas en ellos, los varones. De repente, cuántas características que hemos leído de Abigail, tú encajas en esas características también. Cuántas características que hemos dicho de Abigail, sus cualidades, cuántas has cogido que tú eres. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y yo sé que de aquí, las mujeres que están aquí,
dos o tres o cuatro cualidades, tú la tienes. Y acá hay mujeres Abigailes, hermanos. Gloria a Dios. Y aquellas que no se sienten como Abigail, déjame decirte que aquí está el Señor, que Él puede poner todas esas cualidades en ti, hermanas. Sobre todo en aquellas jóvenes que ya están a punto de casarse o aspiran a casarse. No es malo enamorarse. Lo inadecuado está en que tiene que ser en el momento preciso, en la edad precisa, cuando estás maduro, cuando tienes algo, donde tú tienes que ejercerte como ser humano, desarrollarte, conseguir algo en la vida para sostenerte también. Y ser cristiana, ser una hija de Dios, que ahí lo que el Señor te dé, tu carrera, que tú lo pongas al servicio de Dios. Y que tú honres a Dios con la bendición, el don, la profesión que Dios te ha dado. Así seas tú una vendedora, gloria al Señor. Así seas tú una que vende zapatos, una que vende ropita. Ese es el don que Dios te ha dado, gloria al Señor. Esa es la capacidad. Hermanas, hay mujeres que tienen esa habilidad para vender. Es una habilidad que Dios le ha dado. Pero en todo lo que Dios te da, tú tienes que honrar a Dios con eso. Y tú tienes que entender que todo lo que tú tienes viene de Dios. Todo es prestadito, hasta la vida. Aún tu marido o tu esposa es prestadito, porque le pertenece a Dios. Amén. Un día el Señor dirá: bueno, te presté tu esposa, hoy ella viene conmigo. Te presté a mi hijo, hoy él viene conmigo. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros, hermanos. Lo importante aquí es cómo lo vivamos, respetando el orden, el plan, el diseño que Dios ha establecido. Si usted respeta el orden de Dios, que Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer. Si usted respeta ese orden, déjeme decirle que usted ha alcanzado la felicidad de su hogar y podrá vivir en armonía. Y los hijos tienen que entender que los padres están sobre ellos. Los padres, papá y mamá, es la cabeza de ellos. Ellos son autoridades de ellos. Esa parte que ya nos toca de los hijos, lo veremos el próximo martes, hermano, si es que Dios lo permite. Vamos a ponernos de pie, gloria a Dios. Cerramos nuestros ojos y levantamos nuestras manos y le decimos: Padre Santo de la Gloria, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Aún para mí mismo, Padre, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que nos haces entender, comprender. Ayúdanos a ser hacedores de ella, a ejecutar, Señor, ese llamado por la cual usted hace, ese mandamiento positivo de parte tuya. Que nosotras, las esposas, las mujeres, somos llamadas a ser, ese verbo ser, la ayuda, la fortaleza, el complemento, el apoyo, tanto espiritual, emocional, económico, de nuestros esposos. Oh Padre Santo, ayúdanos a ser sabias, a ser entendidas, a responder, Señor, conforme usted quiere que lo hagamos, con sencillez, con respeto, con humildad, dándote honra a ti, Padre Santo. Porque si nosotros honramos, Señor, la autoridad tuya, primeramente podré respetar a mi esposo. Si yo estoy alineada a ti, Señor, a Dios, a Cristo, podré darle ese lugar a mi esposo. Pero te pido también, Señor, por cada esposo de mis hermanas, que puedan ejercer su autoridad con amor, con mansedumbre, con respeto, con consideración, Señor. Que lo pueda tener en alta estima su compañera de su juventud, y que hoy ha pasado el tiempo y no ha pasado en vano. Nos hemos desgastado, oh Padre Santo, pero sigue avivando, Señor, ese fuego del amor, ese vino, Padre Santo. Sigue dando vino nuevo cada día
Aviva el vino, Señor, en el hogar, en el matrimonio, en la pareja. Ayúdalos, Padre Santo, te lo suplico. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Aquí mismo, Señor, también tenemos peticiones. Nos pide liberación y conversión por José Torres, Abraham Torres, por liberación del vicio de alcohol para María Cáceres, por sanidad y restauración para Rubencito Cerrón, por liberación y conversión y sanidad para Doris Elina Tirado, por sanidad y restauración por Catalina Eliet. También te pido, Señor, por mi hermana Fortunita, Padre Santo, que tú pongas tu mano preciosa sobre ella y por cada una de estas peticiones que están aquí, Señor. Oh Padre Santo, levanta a tu hija, restaura, Señor, cada inflamación, cada neurona de su cabecita. Oh Padre mío, trae lucidez a su vida, a su memoria. Oh Padre Santo, mira a tu hija, pon tu mano, tu sanidad sobre ella, mi amado Salvador. Mira a su familia, a sus hijos, que están orando por ella, afligido. Oh Señor, levanta a tu hija, ella te ama, Señor. Asimismo por mi hermana Valenzuela, sé con ella, Señor, restaurándole cada día su vida física. Oh Padre Santo, levántala, Padre, para volvernos a reunir, alabarte y glorificar tu nombre. Bendícela, Padre Santo. Asimismo también por mi hermana Mercedes, restaura su brazo, su mano, virtud sanadora sobre su cuerpo, Padre mío. Y por cada una de estas peticiones, honra la fe de tus hijos, Padre Santo. Con tu sangre preciosa, Señor, bendícela. Asimismo te pido por ese matrimonio que hemos orado el día domingo, Señor, matrimonio de China. Bendícelos, Padre Santo. Termina la obra en ella, en aquella misionera también que ha venido de China. También bendícela, guárdala, ayúdala, capacítala cada día, Señor. Bendice ese albergue de niños donde ella está trabajando. Gracias te damos. Y así mismo por cada petición de mis hermanos que están aquí. Cada una de ellos tiene una petición, como yo también tengo la mía. Oh Padre Santo, responde a nuestra petición, Señor mío. Yo sé que lo vas a hacer y te damos gracias por ello. Gracias, Señor, porque usted ya ha respondido. Usted ya ha respondido, Padre. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a mis queridos hermanos y amigos. Que la paz de Dios sea con ustedes y el perfecto amor les alcance también. ¿Cuántos nos despedimos de ellos? Dios le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Bien, gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos.